27 de enero, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a este primer reporte aquí por C9N. Fernanda Chamorro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Un saludo también para todos los televidentes. Una jornada pasada por agua, una jornada un poquito húmeda también, con algunas gotitas que cayeron incluso en la cámara de nuestro canal. Hay que subir a secar, ¿eh? Sí, hay que pasarle el pañito ahí. Bueno, de esta manera empezamos primer reporte. Buen día, que tengan todos una buena jornada, mitad de semana ya de esta última semana ya es de enero. Sí, ¿verdad? la última semana, hasta el domingo. La última semana, cierto, cierto. Y seguramente la gente quiere saber, pero ¿cómo va a seguir el clima en las próximas horas? Y además también, a medida que se aproxima el fin de semana, parece que ya otra vez, porque cada fin de semana últimamente está con precipitaciones. Con precipitaciones. Bueno, y ya vamos a ver qué nos dice meteorología, vamos a ver qué es lo que se pronostica en esta jornada en materia de tiempo. Ayer se lanzaba la lluvia, esa tan esperada lluvia se tenía en diferentes puntos de nuestro país durante la tarde y noche. Hoy aparentemente el panorama sigue de la misma manera. Fíjense ustedes, 23 grados tenemos de temperatura actual, un cielo completamente nublado el que tenemos a estas horas y una humedad del 97%, sí, 97%, una jornada muy, muy húmeda la que vamos a estar teniendo. Vientos a 14 kilómetros por hora en sector variable. Para esta mañana vamos a estar teniendo la probabilidad nuevamente de tormentas eléctricas en varios puntos de nuestro país, cálido y húmedo, nos dice meteorología, con muchos vientos variables y esta posibilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarían variando entre los 23 a 28 grados. La máxima esperada para hoy es de 30 grados. Nuevamente, tarde y noche de esta jornada de miércoles también se habla de la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas para la tarde, y en la noche se habla de que empezaría lloviendo la noche, pero después ya iría mejorando. Para la noche, entre 27 a 24 grados las temperaturas. Vamos a ver ya rápidamente también lo que hace referencia al pronóstico extendido. ¿Qué pasa en los próximos días con respecto al clima? Nuevamente, jornada cálida, calurosa, con un poco de humedad también que todavía va a persistir en el ambiente, es lo que se va a tener para el jueves. 22 grados de mínima, 30 de máxima, lluvias dispersas con tormentas eléctricas para el jueves. Para el viernes, 23 grados de mínima, 31 de máxima, también lluvias con tormentas eléctricas. Iniciando de esa manera el fin de semana nuevamente, jueves y viernes, con mucha humedad es el pronóstico que se tiene. Para el sábado, lluvias también, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, 24 grados de mínima, 31 de máxima. Y para el domingo, misma sensación, viento norte que vamos a estar sintiendo entre el sábado y el domingo. Y para el domingo, 25 grados de mínima, 32 de máxima, nuevamente lluvias con tormentas eléctricas. Vamos a ver un poco este aviso meteorológico. Presten mucha, mucha atención también, porque se habla de este fenómeno esperado. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes, ojo con esto, y la ocasional caída de granizos. Este aviso que fue emitido a las 4 de la mañana con 52 minutos habla de un sistema de tormentas que sigue afectando a varios departamentos, por lo que aún es elevada la probabilidad de ocurrencia de fenómeno de tiempo severo en forma puntual. El resto se habla de la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy. Los departamentos afectados serían el este de Concepción, este de Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. Y acompáñenme también a ver cómo está el mercado cambiario, cómo está cotizando el dólar en la actualidad. A la compra va subiendo nuevamente a 6.870, a la venta cotiza a 6.940, el euro cotiza a la compra de manera estable 7.200, a la venta 8.100, el peso argentino a la compra 40 guaraníes, a la venta 50, y el real a la compra cotiza a 1.200, a la venta se mantiene en 1.300. De la mañana
7:07, repasamos en este momento la portada de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color. Fíjense los temas que presenta. El título principal dice: Senado tiene votos para rechazar al entreguista. Hay 25 legisladores que denegarán acuerdo para Itaipú. Federico González requiere al menos una mayoría simple de 23 para su confirmación. Silencio en bancada colorada de Añetete, HC está a la pesca, samaniegismo lo defiende. Y en fotografía de última hora, usuarios padecen por falta de infraestructura en paradas. Estoicos, el sol, la lluvia y el cansancio golpean a los pasajeros mientras esperan el bus que les acerque a destino. Es lo que dice última hora. Un poco más abajo, otro de los temas, lo que tiene que ver con los planes de Yucio frente al Ministerio del Interior. Yucio prohíbe el uso de vehículos irregulares a todo el personal policial. Medidas anticorrupción que va tomando. Lanzarán nuevos modelos en la esperada Expo Rodados y Náutica. Es otro de los títulos de última hora, del 28 al 31 de enero. Además, HC a favor del voto de censura para Villamayor, pero no presentan proyecto, negociación de deuda con PDVSA. Es lo que motivó justamente esa interpelación. A las 6:10 cerramos de esta forma la lectura de los titulares de este matutino. Vamos ahora a otro de los impresos, al diario La Nación. Y vamos a comenzar un poco ahí bien arriba. Hay un adelanto que ellos hacen respecto a la investigación. Y ahí se investigarán a Trovato por lavado. Marco Trovato está incluido en un reporte de la CEPRELAT entregado a la Fiscalía por operaciones sospechosas de lavado. Dice, desde mañana un informe especial respecto al tema. En título principal del diario La Nación, hoy analizarán en el Parlamento voto de censura a Villamayor. Ante cortina de humo existente, la Comisión Permanente tratará en la fecha la convocatoria a la Cámara de Diputados para que estudien el voto de censura a Juan Ernesto Villamayor. El diputado Basilio Bachi Núñez afirmó que la bancada de Honor Colorado le retiró la confianza al jefe de gabinete, por lo que anteriormente ya le pidieron su renuncia. Una fotografía de La Nación, tratado de la EBI, no es excusa para ocultar información. Argumento de Nicanor no tiene sentido, dice La Nación. Para el letrado Federico Legal de la organización IDEA, el argumento utilizado por Yacine Tá para sostener la negativa a dar la información sobre gastos en publicidad y ayuda social no tiene sentido. A su criterio, la ley de acceso a la información no va en contra del tratado porque la normativa regula un artículo de la Constitución que está por encima de la norma supranacional. Cerramos de esta forma la lectura de los títulos en el diario La Nación. Pasamos ahora al diario Cinco Días para mostrar también los temas que presenta. Vamos a comenzar ahí arriba porque hay un pequeño destacado que hacen de este tema. 40 millones de dólares se invertirán en una nueva planta frigorífica en el Chaco. Por otro lado, suspensiones masivas en el sector bursátil. En el último año, la Comisión Nacional de Valores suspendió a unas 10 empresas que operaban en la Bolsa de Valores de Asunción debido en su mayoría a la falta de presentación de sus estados financieros. El ente rector adoptó esta medida por el riesgo que supone para los inversores no contar con los datos de los emisores de títulos. Ahí abajo hay otro de los destacados. Fondo del Fogapi acabaría en marzo. La Asociación de MIPYMES pide al Congreso acelerar la aprobación de una ley para el Fondo de Garantía del Paraguay, conocida como Fogapi, ya que la capacidad del instrumento se agotaría en el primer trimestre. La titular de la AFD, María Fernanda Carrón, señaló que más de 20.000 préstamos con garantía ya fueron aprobados y se precisa de una emisión de bonos para dotar de más recursos a este instrumento. Y en otros títulos del diario Cinco Días, Comercio reportan sensible merma en venta de materiales de construcción. Real Estate alquilar una vivienda en Asunción puede costar hasta 9 millones de guaraníes y negocios advierten que el sistema híbrido hará caer la venta de útiles escolares. De esta manera cerramos la ronda de diarios.
Repasamos ahora el reporte del Ministerio de Salud respecto a los casos de coronavirus en nuestro país. Fíjense que ayer se han procesado 3.161 muestras y 1.028 han dado positivo. Todos son casos comunitarios. Se habla también de 19 nuevos fallecimientos. Asciende la cifra de muertes por coronavirus a 2.651. Vemos también la cantidad de internados, que son 820, 242 se encuentran en unidades de terapia intensiva. En este último informe del Ministerio de Salud hay 759 nuevos recuperados, sumando así 104.570. El total de casos confirmados ya asciende a 129.394 casos. Y vemos el detalle que brindan respecto a los fallecidos y las edades de estos. 4 de los fallecidos tenían entre 40 a 59 años y 15 son mayores de 60 años. La diferencia por sexo que hace el Ministerio de Salud queda de la siguiente manera. 7 de los fallecidos son mujeres, 12 son hombres y las procedencias son Asunción y los departamentos Central, Itapúa, Caaguazú, Ñeembucú y Alto Paraná. A comenzar a repasar con ustedes las situaciones que se han presentado por las intensas lluvias de las últimas horas. Hay imágenes incluso de un vehículo que terminó siendo arrastrado por el raudal. Fíjate allá al fondo. Mira cómo viene. Esto pasaba en zona de Reducto San Lorenzo. José Soto es quien vivió momentos de terror cuando su vehículo fue arrastrado por el raudal de esta manera. El hombre dijo que salió más temprano de su trabajo para no tener problemas con el temporal, pero no pudo evitarlo y finalmente su vehículo fue arrastrado unos 5 metros. En tanto, otros conductores se solidarizaron con el hombre y lo ayudaron a sacar su vehículo. Esto ocurría ahí sobre la avenida de la Victoria, en Reducto San Lorenzo. Más que dejó esta última tormenta hace referencia a lo que sucedía en Itá. Fíjense lo que se encontraron vecinos, pobladores en esa zona. Cerca de la medianoche, yacarés paseando por las diferentes veredas, los diferentes lugares en la ciudad de Itá. De esta manera, incluso transeúntes y vecinos llegaron a captar en estos videos imágenes de estos animales y también alertaron a los bomberos voluntarios para que lleguen a los distintos sitios en donde se encontraban estos animales y poder atraparlos y devolverlos a su hábitat. Los yacarés suelen salir, dicen, cuando hay mucha lluvia debido a la crecida de la laguna. Incluso ya televidentes estuvieron enviando también estos videos, otros más, en donde hablaban de que este televidente en específico habla de dos yacarés que se escaparon por una abertura que tenía la valla protectora que rodea la laguna de Itá.
Aparentemente es eso lo que pasó, por esa abertura que existía en la laguna de Itá, en su valla protectora, es que logran escapar estos yacarés. Y menciona incluso el televidente que hay veces que salen, que recorren las calles ahí en inmediaciones de la laguna y vuelven a ingresar como si nada. No es la primera vez que pasa una situación bastante particular que se vivía en la ciudad de Itá. Pasamos ahora a otra información. Esta tiene que ver con el ataque a un hombre de 53 años por parte de un joven que sería su propio vecino, un muchachito de 19 años que ingresó a su vivienda y lo asaltó. Este joven sería adicto a las drogas. La denuncia se realizó en la comisaría 24 de Asunción. El supuesto autor, por su parte, fue detenido. Sin embargo, este joven, reitero, de 19 años, niega haber cometido el hecho. Y vamos a esta información referida al tema Zamora, la fuga de este hombre, porque iniciaron las audiencias preliminares, 3 de los detenidos en el marco de la investigación de la fuga del presunto capo narco. Hablamos de Jorge Teófilo Zamudio, alias Zamora. Estuvieron compareciendo en el Palacio de Justicia en esta audiencia preliminar que se desarrollaba ayer durante horas de la mañana. Esto era lo que ocurría. Tenemos ahí incluso las imágenes de los primeros involucrados que están siendo investigados. Se trata de 2 guardiacárceles y un asistente fiscal que serán los primeros en ir a juicio oral y público. No respetan ni las escuelas. Hablamos de los delincuentes que han ingresado a robar a esta institución en particular más de 10 veces. La Escuela Inmaculada Concepción del barrio San Rafael ya fue visitada por maleantes en más de 10 oportunidades. Aparentemente los responsables serían adictos a las drogas. Los mismos ya se alzaron con puertas, pisos y hasta la imagen de la Virgen que se tenía en el lugar. El director de la institución ya no sabe qué hacer ante esta situación y pide más seguridad en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Y atención, hay mucho nivel de riesgo de contagio de coronavirus en nuestro país. Incluso el propio doctor Guillermo Siqueira ya estuvo hablando de que el Ministerio de Salud ya registró a personas que fueron a vacacionar al Brasil y que retornaron con un resultado positivo, ya retornaron con COVID-19. El director de Vigilancia de la Salud afirmó que el nivel de riesgo de contagio en el país es prácticamente el mismo que existe en el Brasil. Es el mismo nivel de contagio el que se tiene en ambos países. El problema se da cuando las personas se descuidan y no toman los recaudos correspondientes. Los números de paraguayos que retornaron del Brasil y dieron positivo al test de COVID-19 ronda hasta el momento el centenar de cuadros ya confirmados. También existen personas que vacacionaron, retornaron y prometieron realizarse la prueba. Sin embargo, esto no ocurrió. Ante este escenario, no descartan un aumento de casos en el futuro inmediato como resultado, como consecuencia de esta irresponsabilidad.
Hablamos ahora del crimen del piloto Richard Sosa. Recordarán ustedes, en zona de Mariano Roque Alonso se siguen realizando las diligencias. Alicia Saprisa tiene a su cargo la investigación en torno a este crimen. El crimen de este piloto civil, quien fue asesinado en zona de Remanso el pasado 19 de enero. Ayer, familiares se acercaron hasta el Ministerio Público con el fin de conocer los avances de la diligencia y otorgar algún dato que les fuera necesario a los investigadores, entre otras cosas. Aguardan los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del fallecido. Mañana se reúne la Comisión Permanente del Congreso Nacional, ese grupo de parlamentarios que está trabajando durante el receso parlamentario que se da en nuestro país, y en su orden del día hablan de que podrían ya convocar en esta reunión de las 10 de la mañana, podrían ya o pedirían convocar a una sesión extraordinaria para tratar el voto censura a Villamayor. Ayer varios estuvieron ya manteniendo reuniones, estableciendo cuáles serían las posturas. El bloque de la bancada de los diputados, hablamos de Honor Colorado, y también llanistas, y la bancada llanista dio a conocer ayer su postura a favor de darle el voto censura a Villamayor. Esto podría tratarse en una sesión extraordinaria cuya fecha se definirá hoy a las 10 de la mañana. Cédulas de identidad con un chip incorporado se implementarán próximamente, esto por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, y esta nueva modalidad será utilizada para brindar más seguridad a estos documentos y evitar las falsificaciones. Igualmente, el portador de la nueva cédula podrá acceder a todo el portal del Gobierno Nacional y utilizar los beneficios digitales que tiene. Además, explicaron que se encuentran trabajando en los últimos detalles y que su aplicación será desde este año. El traspaso de la versión actual a la nueva será de forma gradual. Los documentos a su vencimiento van a pasar al nuevo sistema. Igualmente lo podrán hacer aquellas personas que deseen renovar la documentación ya antes del vencimiento. El arancel para la renovación es de 8.000 guaraníes. Y también hoy a las 10 de la mañana, en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso, van a estar estableciendo la fecha en la cual los diputados tendrán que volver a analizar este proyecto de ley para los subsidios a comerciantes que están establecidos en ciudades de frontera con Argentina. Los diputados tienen que volver a tratar este proyecto de ley, teniendo en cuenta que la semana pasada senadores modificaban varios puntos, agregaban incluso 11 ciudades más que se verían beneficiadas con este proyecto de ley. Ante esto también el Poder Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, saltaron a decir que no tienen fondos en los fondos de emergencia para poder cubrir los gastos que esto representará en cuanto a otorgar los subsidios. Recordemos, este proyecto de ley que va a ser reanalizado en la Cámara de Diputados establece un pago, o mejor dicho, tres pagos por tres meses de 500.000 guaraníes en cada uno de esos pagos a comerciantes informales, a trabajadores informales, y a los ya formalizados les otorgarían, o hasta el momento les quieren otorgar, tres pagos de 3 millones cada uno. Compartimos ahora a las 6:29 información de noche de madrugada. Una particular medida tomada por internos de ahí del Departamento de Judiciales.
Ellos decidieron amotinarse y básicamente con la siguiente condición. O que le entreguen drogas o que los trasladen a otro lugar. Internos de este departamento, el departamento judicial de la Policía Nacional, que es el paso previo antes de ir a las penitenciarías, intentaron amotinarse. El pedido de los reclusos era el siguiente, que sean trasladados a establecimientos penitenciarios o que se les provea drogas. Tuvieron que intervenir agentes de la FOPE y de la agrupación especializada para calmar los ánimos y separar a los reclusos. Mañana con 30 minutos, 6 con 30 en este día miércoles. Seguridad de los que están siendo víctimas, principalmente los conductores de plataformas digitales. El conductor de Uber, que había sido herido de un balazo en el cuello durante un asalto, recordarán el caso de este joven de nombre Andrés Aníbal Leguizamón. Él estaba en plena labor, estaba trabajando cuando fue víctima de este violento robo a mano armada, en el que el sospechoso de haberlo cometido es nada más y nada menos que un agente policial. Leguizamón se encuentra internado en cuadro reservado en el Hospital del Trauma. Andrés Leguizamón, el conductor de Uber que fue herido de un balazo en el cuello durante un atraco, ingresó al Hospital del Trauma el sábado al mediodía por esta herida de arma de fuego en el cráneo con orificio de entrada y salida. Se realizó una tomografía y se logró observar que el fragmento óseo está en una zona delicada. Su nivel de conciencia es de 14 sobre 15, pero aún tiene mareos. Lo bueno es que recuerda, dicen, todo lo que sucedió. Un pedazo óseo permanecerá en el lugar, pero si es necesario de urgencia, habría que operarlo, pero no es recomendable, salvo que haya alguna infección. En 3 semanas se podrá saber si es que él mejorará o si es que necesitará alguna intervención, por lo que pronto se encuentra, se encuentra evolucionando, según el reporte de los médicos. Recuerden que estábamos hasta las 8 de la mañana en este primer reporte. Mariano López, yo soy Fernanda Chamorro. Les vamos a estar acompañando con diferentes informaciones y ustedes también pueden escribirnos a nosotros al WhatsApp 0985-625-000. Vamos a estar ahí recibiendo todos sus mensajes, sus videos también de lo que dejó la tormenta, si sigue lloviendo en algunos puntos del país, también en la ciudad de Itá. Recuerden, y vamos a estar repasando esto, la situación que se daba también con los yacarés que fueron acaparando los diferentes puntos y las calles de esa ciudad. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Con 37 vista de Asunción. En este momento, señora, señor, atención. Vamos a hablar con quien sabe, sí, de qué pasará en las, qué podría pasar, claro, pues son pronósticos, qué podría pasar en las próximas horas respecto al tiempo. ¿Seguirá lloviendo en este miércoles? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el fin de semana? Como decíamos, todos los fines de semana de enero parece que estamos con precipitaciones. Julio Ayala, buenos días. Muy buenos días, Julián, saludo a toda la audiencia. ¿Cómo están Mariano y Fernanda? Gracias por atendernos, Julio, pronosticador de turno. Y la pregunta es, ¿seguirá lloviendo y esto está pasando aquí en zona capital, departamento central, o cómo se está distribuyendo este fenómeno, Julio? Bueno, la probabilidad de lluvia sigue siendo muy elevada en gran parte del país. Lo que está pasando en este momento es que ese sistema de tormentas que en la jornada de ayer ingresaba al oeste del Chaco y luego hacia la tardecita llegaba a Capital. Recordarán que tuvimos una lluvia bastante intensa con muchas descargas eléctricas acumuladas que estuvieron entre 30 y 40 milímetros en Capital. No fue mucho, pero a pesar de eso generó varios inconvenientes, ¿verdad?, en nuestras calles, como es habitual por la copiosa lluvia en poco periodo de tiempo acumuló entonces toda esa cantidad. Sin embargo, ese sistema de tormentas fue desplazándose hacia lo que es el centro
y este del país. En este momento ya afectando entonces esos sectores del territorio nacional, acumulados en torno a 100 milímetros se estuvieron dando. Justamente podemos observar allí que este sistema de tormentas pasaba por Asunción y luego fue desplazándose hacia el centro, sureste y este. En el este del país, en este momento, una copiosa lluvia aún, a pesar de que no tenga muchas descargas eléctricas, acumulado que está en torno a 100 milímetros ya. Eso seguiría aumentando durante la mañana de hoy. Sin embargo, el resto del territorio nacional, estoy hablando de lo que es la parte del Chaco, centro, sur del país, las lluvias van a ser ya de manera mucho más dispersa. Así que durante esta mañana vamos a tener algunas lluvias con ciertos mejoramientos parciales. Esa condición vuelve a estar latente en horas de la tarde, incluso parte de la noche. Pero veíamos, por ejemplo, en el aviso meteorológico, Julio, para ciertos sectores se hablaba incluso de vientos fuertes a muy fuertes. ¿Esa posibilidad de una lluvia así existe todavía para Asunción, para Central, o ya está más disperso? No, para Asunción la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de fenómenos ya es muy baja. Lo que va a suceder es que vamos a tener lluvia de manera intermitente, ya que el sistema de tormentas se ha desplazado ya al norte y este, así que esos sectores son los que en este momento se están dando lluvias muy intensas y también existe la posibilidad de vientos fuertes. Sin embargo, el resto del país persistiría nada más que una lluvia con algo de actividad eléctrica, ¿verdad? Ok. A ver, Julio, y la gente se pregunta también, Mariano, incluso hablando en otros horarios, ¿verdad? ¿Es normal que llueva en esta cantidad en el mes de enero? Porque generalmente enero solemos tener mucho calor, de repente un ambiente un poco más seco, algunas lluviecitas nada más, pero en esta cantidad que estuvimos viendo, ¿es normal? ¿O qué fue lo que pasó ahí, Julio? Exacto, sí, una pregunta bastante reiterativa, de hecho. No hace falta, vamos a decir, que estar todos los días aquí para darse cuenta que no es un enero normal, es bastante atípico debido a las lluvias muy importantes que se han registrado, ¿verdad? Incluso en algunas localidades, estoy hablando de Concepción, que ha superado 3 veces más de lo que normalmente llueve en esta época del año, y de hecho esa condición se está registrando en varios puntos del país, y luego este sistema de tormentas prácticamente se está superando la normal en gran parte del territorio nacional, ¿verdad? Así que no es típico. También lo de las temperaturas suele ser un mes en donde las altas temperaturas predominan más y las lluvias generalmente son del tipo de chaparrones, ¿verdad? Los famosos aguaceros que se dan en la tarde, luego entrada la noche se disipa y eso es todo, ¿verdad? Sin embargo, está en una condición totalmente distinta a la que estamos viviendo, y de hecho incluso se estaría extendiendo por lo menos hasta inicios del mes de febrero, ¿verdad? Así que tener muy en cuenta este pronóstico. Okay. Es así. Julio Ayala, como siempre, muy gentil. Gracias por atendernos, ¿sí? Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente, Julio Ayala de la Dirección de Meteorología. Señora, señor, seguirá lloviendo en este y los próximos días, así que ya sabe, también hay una alerta vigente a tomar todos los recaudos porque está cayendo realmente mucha agua, y como llueve, llueve, llueve día tras día, Fernanda, como es, no se seca todo, o sea, todo permanece tan húmedo que no absorbe el suelo, por ejemplo, y viene la lluvia otra vez y se complica más todavía, por ejemplo. Mirá cómo va destruyendo el asfalto. En vivo esto. ¿Te imaginas en vivo? Sí. Ok, parece zona de reducto por ahí, parece. Fíjate lo que es. Ah, ya, ya. Un desvío a ruta 1. Enseguida vamos a estar ahí recorriendo. Son las 6:43. Enseguida más noticias en este primer reporte. Información que hace referencia al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque una mayoría de senadores decidió votar en contra del juicio político que se pensaba realizar contra este hombre. Casi todos los republicanos en el Senado
de los Estados Unidos votaron ayer martes a favor de desestimar el segundo juicio político de Donald Trump, una señal clara de que una condena al expresidente sigue siendo poco probable y cada vez se ve más lejana. Trump, que concluyó su mandato el pasado 20 de enero, fue acusado una semana antes por la Cámara de Representantes de incitación a la insurrección, recordarán ustedes, por el caso del asalto a la sede del Capitolio, que incluso dejaba 5 muertos. El Senado recibió el lunes pasado el acta de acusación que lo juzgó también, y una gran mayoría de senadores estadounidenses votó en contra. La votación del martes se realizó justo después de que los 100 senadores se comprometieran a impartir una justicia imparcial en el proceso que está programado para comenzar en la Cámara Alta la semana del 9 de febrero. Se tendrá que realizar como tal el proceso de juicio político. El procedimiento es doblemente histórico porque es la segunda vez que Trump será sometido a un juicio político luego de ser absuelto en febrero del año pasado, y también es la primera vez que un presidente estadounidense es juzgado en juicio político tras dejar la Casa Blanca. Llegó este día y hay mucha expectativa en torno a la pequeña Bianca. Hoy, 7:30 de la mañana, comenzará la aplicación de la medicación para esta pequeña y valiente, la gran Bianca, quien ya se encuentra internada en terapia intermedia del Hospital Acostañú. Recibirá hoy la aplicación de Zolgensma, por el cual lucharon sus padres y se unió todo el país. Se espera que con esta vacuna inicie una etapa de recuperación. A las 7:30 iniciará el proceso de infundir la terapia genética a través de la vacuna para tratar la atrofia muscular espinal. La niña quedará en observación durante 6 horas para el control de efectos adversos, según explicaron los médicos. Esta aplicación es la primera a nivel nacional y marca un hecho histórico, ya que se trata de la primera terapia genética utilizada a nivel mundial, como en Europa, en Estados Unidos, en Japón y el Medio Oriente. Hoy aplican la dosis de vacuna a la pequeña Bianca, así que todo el país está expectante. El mejor de los éxitos y mucha fortaleza a la familia y a los profesionales de la salud que estarán atendiendo a esta pequeña. En los últimos días se vienen dando muchísimas denuncias, tanto ante la Policía de Delitos Informáticos, la Fiscalía de Delitos Informáticos y también la de Antisecuestros, de robo de cuentas de WhatsApp. Mucha atención, es un nuevo tipo de fraude vía WhatsApp que los delincuentes, en su gran mayoría desde los centros penitenciarios, vienen implementando desde el año pasado, pero que está cobrando notoriedad en estas últimas semanas porque hay varias denuncias presentadas. Es un método en el que los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de ciertas empresas, ofrecen productos, ofrecen mejoramiento de servicios. Indistintamente al producto que ofrezcan, llega un momento dado en el que capta la atención de la persona, de la futura víctima, y es ahí donde empiezan a manipular el servicio de WhatsApp. Para no caer en esta estafa, es importante que el usuario no comparta bajo ningún concepto el código de verificación de 6 dígitos que envía la aplicación para comprobar que el usuario es el auténtico dueño de la cuenta. Escribe una persona a la víctima, se hace pasar por funcionario de empresa X o se hace pasar por una persona que supuestamente envió un código de manera errónea al número de teléfono de la víctima, y le llega incluso el mensaje que es real de WhatsApp con el código de verificación. Generalmente los victimarios, las personas que quieren realizar el fraude, le piden ese código de verificación a las personas víctimas de este tipo de fraudes y posteriormente ya roban completamente todos los datos de WhatsApp y extorsionan a los dueños.
rubros que paró desde el inicio de las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus tiene que ver con el sector transporte, pero el transporte escolar. Los trabajadores de este rubro están preocupados ya que varias instituciones optarán por volver a clases, pero solo de manera virtual. Aseguran que están en la incertidumbre y que no saben si van a volver a operar en este año lectivo. Compartíamos más temprano con ustedes las imágenes de este vehículo que era arrastrado por el raudal. Estamos ahí en la zona con Nata Cáceres. Nata, ¿qué tal? Buen día. Hola Fernanda, hola Mariano, el saludo cordial para todos los televidentes. Es así, estamos aquí sobre la avenida La Victoria y Gurbencindo Sosa, donde pueden ver cómo se encuentra ya hoy. Zona de obras, a prácticamente una cuadra, una obra que lleva cuánto tiempo, ya los que pasan por acá sabrán, más de un año y medio aproximadamente, que se encuentra cerrado también este tramo aquí sobre la avenida La Victoria, en lo que refiere a la construcción también del alcantarillado. Fíjense lo que es la cantidad de agua que todavía se ve, por lo menos a esta hora. Ayer a la noche no se veía lo que es la cuneta o canaleta que se ve a los costados donde finalmente fue arrastrado también este automovilista. Muy preocupante la situación porque ahí hay un bache enorme, Mariano. Ahí va a pasar el vehículo, fíjense lo que es. Bueno, está una camioneta grande por lo menos, pero ahí hay un bache enorme y acá prácticamente está el rompecabezas de ese bache. Yo estoy parado sobre la plataforma que se levantó ayer con el raudal y salió de la avenida La Victoria, así que a los automovilistas a tener cuidado. La mayoría parece que ya sabe que hay un bache ahí, por lo tanto va esquivando, pero alguno que otro pisa el espejo de agua y termina golpeando gravemente su vehículo, causando así también importantes daños materiales luego después en la parte del tren delantero, de la amortiguación. Pero fíjense cómo está una calle en una situación lamentable luego de esta lluvia, así que a los conductores a tener cuidado al transitar por lo menos por esta zona, Mariana y Fernanda. Sí, realmente. Y hasta ahora, Nata, no se llega a ver lo que es la cuneta. O sea, si alguien que pasa, que no conoce cuán ancha es la cuneta de esa zona, fácilmente vuelve a caer. Claro, fácilmente puede volver a caer, ¿verdad? Totalmente, porque hay mucha agua todavía y hay zonas que no se ve, pero sí hay una cuneta que tiene una profundidad importante. Ayer quedó estancado mediante eso también un vehículo en este lugar y no fue a parar, digamos, más adelante. Pero evidentemente no es una ruta que uno puede circular a alta velocidad por el mal estado en el que se encuentra. ¿A qué altura más o menos te encontrás, Nata? Gurbencindo Sosa se llama la esquina donde estamos, Avenida La Victoria y Gurbencindo Sosa. Pero hace muchísimo tiempo que está así con este tema de las obras en ese, sí, en ese punto, ¿eh? Fácilmente, como decía Nata, un año aproximadamente que hacen los trabajos ahí de alcantarillado. Y lastimosamente, a ver, Nata, ¿en dónde estás parado nuevamente para que la gente dimensione la también? Sí. Sí, para que la gente dimensione también cómo se dio el asfalto luego de esta lluvia. Como para surfear ahí. Sí, exactamente. Un nuevo transporte ahí tiene. Vamos a surfear, uno ya va a estar preparado acá para bueno, por si viene otra lluvia. Bueno, gracias Nata por este contacto. Un abrazo. Son las 6:53, 23 de temperatura. Tengo también una muy buena noticia para todos ustedes porque llegaron a la zona de la capital de nuestro país, así que atención, ¿eh? También tienen que prestar mucha atención con respecto a esto que vamos a estar mostrándoles, los datos del tiempo, datos de meteorología, porque se pronostican todavía clima inestable para hoy y para los próximos días. 22 grados 8 tenemos de temperatura actual, cielo nublado, una humedad del 95%, bajo unos
puntitos nada más el porcentaje de humedad, pero sigue ahí presente. Vientos variables a 18 kilómetros en la hora. Vamos a tener una jornada cálida y muy húmeda en este día miércoles. Para esta mañana vamos a tener temperaturas entre los 23 a 28, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Para la tarde también en la persistencia de esto y la máxima que será de 30 grados. Ya a la noche menciona meteorología que las lluvias irán mejorando lentamente, el tiempo irá mejorando también para esta noche con temperaturas entre los 27 a 24 grados. Vamos a ver el pronóstico extendido, ¿les parece bien? Vamos a ver por qué se viene un fin de semana y unos últimos días del mes de enero pasados por agua. Jueves 22 grados de mínima, 30 grados de máxima, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas también. Jueves con vientos variables y con una jornada cálida, calurosa y húmeda. El viernes también jornada con mucha humedad, 23 grados de mínima, 31 grados de máxima, con la posibilidad nuevamente de tormentas eléctricas para el viernes. El sábado, como arranca el fin de semana, 24 grados de mínima, 31 de máxima. Viento norte, cielo que se va a ver parcialmente nublado con algunas lluvias dispersas y todavía la probabilidad de tormentas eléctricas, igual que el domingo, 25 grados de mínima, 32 grados de máxima. Jornadas pasadas por agua y fíjense en este aviso meteorológico también para ciertos departamentos. Los departamentos de Concepción, Caaguazupa, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú van a estar esperando esto, este fenómeno esperado, dice meteorología. Se trata de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizo, tiempo severo para lo que resta de esta mañana de hoy, miércoles 27, reiteramos, en zona de este de Concepción, este de Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú. Mañana queremos repasar con todos ustedes las portadas de los principales diarios del país para tener un poco un pantallazo de los temas principales presentados. Por ejemplo, comenzamos con el diario ABC Color, que destaca este título del ámbito político. Senado tiene votos para rechazar al entreguista. Hay 25 legisladores que denegarían el acuerdo para Itaipú. Federico González requiere al menos de una mayoría simple de 23 para su confirmación. Silencio en bancada colorada de Añetete, HC está a la pesca, samaniegismo lo defiende. Ex titular de ANDE, Pedro Ferreira, urge reprobar designación para enviar mensaje claro al Brasil. Precio de energía de Itaipú creció más de 20%, lo que pone en peligro el bolsillo de los usuarios. Exdiputada cartista se declara culpable. La exlegisladora Cintia Tarragó se declaró culpable ante la Fiscalía de Nueva Jersey, Estados Unidos, del delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Espera ahora una condena con expectativa de hasta 20 años de cárcel. 11 días antes de su arresto, junto con su esposo Raimundo Bá, había lanzado su precandidatura a la Intendencia de Asunción por Honor Colorado, imagen que se ve en esta portada de ABC Color. Vamos a los temas que se presentan también un poco más abajo, información del interior. Intendente Encarnaceno amplía guerra con salud. Detalles en la página 17, tiene que ver con el tema de, le dijo la municipalidad a la región sanitaria que abandonen el centro cívico, que vayan a otro lugar para hacer el testeo. Sí. Después de las vacaciones, dan positivo a COVID, otro de los títulos. Mucha atención con este dato. Ministerio confirma casos de vacacionistas del Brasil que ya dieron positivo en nuestro país. Política argentina en Hidrovía causa temor. Detalles en página 12. Enrostran a PETA, escuelas ruinosas, otro de los títulos con el que cerramos ABC Color. Y pasamos ya rápidamente a los títulos que trae este medio impreso. Última hora, Abdo hace lobby en favor de González, pero no logra apoyo en el Senado. Crece el rechazo al nombramiento del nuevo titular para Itaipú. El presidente de la República se muestra en público con su candidato. Técnicos coinciden en que la revisión del anexo C se debe aprovechar para renegociar el tratado con Brasil.
En fotografía principal, usuarios padecen por falta de infraestructura en paradas. Estoicos, el sol, la lluvia y el cansancio golpean a los pasajeros mientras esperan el bus que les acerque a destino. Otro de los temas que se presentan un poco más abajo, estamos repasando tapa del diario Última Hora. Yusio prohíbe el uso de vehículos irregulares a todo el personal policial. Medidas anticorrupción. Lanzarán nuevos modelos en la esperada Expo CEU Rodados y Náutica del 28 al 31 de enero. Además, HC a favor del voto censura para Villamayor, pero no presentan proyecto, que fue interpelado por la negociación con PDVSA. Pasamos ahora a otro de los impresos, pasamos al diario La Nación, son las 7:10 de la mañana. El título principal dice, hoy analizan en el Parlamento voto de censura a Villamayor ante cortina de humo existente. La Comisión Permanente tratará en la fecha la convocatoria a la Cámara de Diputados para estudiar el voto de censura a Juan Ernesto Villamayor. El diputado Basilio Bachi Núñez afirmó que la bancada de Honor Colorado le retiró la confianza al jefe de gabinete, por lo que anteriormente ya le pidieron su renuncia. Y en fotografía principal de La Nación, tratado de la EBI no es excusa para ocultar información. Argumento de Nicanor no tiene sentido, dice La Nación, para el letrado Federico Legal de la organización IDEA. Y el argumento utilizado por Yacenetá para sostener la negativa a dar información sobre gastos en publicidad y ayuda social no tiene sentido. A su criterio, la ley de acceso a la información no va en contra del tratado, porque la normativa regula un artículo de la Constitución que está por encima de la norma supranacional. Dice, en este caso, La Nación. De esta manera cerramos este medio y ya pasamos rápidamente a lo que hace referencia a 5 días. ¿Qué dice este medio económico? 40 millones de dólares se invertirán en una nueva planta de frigoríficos en el Chaco. Además, suspensiones masivas en el sector bursátil. En el último año, la Comisión Nacional de Valores suspendió a unas 10 empresas que operaban en la Bolsa de Valores de Asunción debido en su mayoría a la falta de presentación de sus estados financieros. El ente rector adoptó esta medida por el riesgo que supone para los inversores no contar con los datos de los emisores de títulos. Fondos del Fogapi acabarían en marzo, otro de los títulos que trae 5 días. Las asociaciones de MIPYMES piden al Congreso acelerar la aprobación de una ley que permita fortalecer los recursos para el Fondo de Garantía del Paraguay, ya que la capacidad del instrumento se agotaría en el primer trimestre. Y los temas que aparecen ahí abajo reportan sensible merma en venta de materiales de construcción. Además, alquilar una vivienda en Asunción puede costar hasta 9 millones de guaraníes y advierten que el sistema híbrido hará caer la venta de útiles escolares. De esta forma, completamos la lectura de tapa de diarios en esta mañana. Una situación bastante confusa la que se daba ahí en zona de Juan León Mallorquín. Según algunos testigos, una mujer se encontraba dentro de esa camioneta que observábamos y aparentemente trataba de salir. Sin embargo, la tenían estos hombres de ahí y la obligaban nuevamente a ingresar. Vamos hasta el Alto Paraná para tener un poco los detalles respecto a esta situación. Joel López está trabajando en vivo. Hola, Joel, buenos días. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a los televidentes. Justamente esta situación se está investigando
La Policía Nacional está abocada para entender la situación, porque la joven aparentemente se encontraba en la terminal de ómnibus de Juan León Mallorquín. Allí aparecieron estos ocupantes de esta camioneta, a la fuerza la llevaron, la ingresaron dentro de este vehículo y allí ella pedía auxilio. Si bien se escucha al hombre decir ser en Virecópea, es mucha violencia lo que imprimieron estos hombres. También no hay una denuncia formal en la comisaría jurisdiccional, por lo tanto tampoco tenemos muchos detalles, pero sí hay varios testigos. Por ejemplo, el guardia que intervino en algún momento dado, la persona que logró captar este momento, podría ayudar a la Policía Nacional de repente poder dilucidar esta situación, porque no era un tono muy amable lo que expresaba este hombre, diciendo mi señora es, un tono muy, muy agresivo, muy prepotente, y según también los detalles, la camioneta tomó rumbo Ciudad del Este. Hasta ahí lo que hasta ahora se sabe. La policía está tomando curso a la investigación y también tratando de ubicar esta camioneta a los responsables también de este vehículo, compañeros. Ok, joder, o sea, que el video tiene demasiadas cosas que pasan, ¿verdad? O sea, hay gente ahí cerca, hay gente que le está reclamando la situación, por lo cual, o sea, uno puede estar ante una situación grave, ¿verdad? Y no sabe otra vez cómo reaccionar. Así que veremos si es que se accede un poco más de información, Joel, respecto a esto para aclarar la situación en la que se vieron involucradas estas personas ahí en Mallorquín. Muchas gracias, sí. Estamos abordando cómo avanzan las investigaciones durante toda esta mañana. También pueden ir filtrándose algunas imágenes del circuito cerrado de la zona. Todo esto también que puede ayudar a la Policía Nacional a entender, porque podríamos hablar de un rapto, podríamos hablar de incluso de algo peor. Entonces, esta situación amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades. Totalmente, Joel, desde el Alto Paraná, zona de Juan León Mallorquín. Veremos qué novedades hay respecto a esta mujer que aparentemente, así como vemos, fue llevada a la fuerza. Internos del Departamento Judicial de la Policía Nacional intentaron fugarse, intentaron amotinarse, incluso en cierto momento se generó bastante tensión porque el pedido de los reclusos era ser trasladados a establecimientos penitenciarios o que en todo caso se les provea de drogas. Era lo que ellos estaban reclamando, la situación de que no podían tener acceso a estupefacientes. Tuvieron que intervenir agentes de la FOCPE ante este intento de amotinamiento y también gente de agrupación especializada para calmar los ánimos y separar a los reclusos. Un incidente dentro de uno de los pabellones de la celda de esta dependencia con algunas personas privadas de su libertad. Las mismas exigían en tono amenazante el traslado de esta dependencia ya a los institutos penales o de otra forma que se le provea de sustancia estupefaciente. Directamente eso fue lo que solicitaron. Eso fue lo que solicitaron. Entonces, personal de este departamento solicitó apoyo tanto a la agrupación especializada como a la FOPE para poder proceder a la separación de estos internos que estaban exigiendo o marcando esa hoja de ruta. Pero no pasó a mayores, se logró controlar rápidamente. Exactamente, se llegó a separarles las personas, cambiarles del pabellón, cuidando lógicamente su integridad física, así como también las de los otros detenidos. Ahora, ¿cuántas personas se encuentran aquí dentro del departamento de judiciales? Nosotros tenemos unas 60 personas que deben ser trasladadas el día de mañana a institutos penales, a las penitenciarías que están habilitadas. ¿Después de cuánto tiempo van a ser trasladadas estas personas? Bueno, existe un periodo de una semana, dos traslados a la semana aproximadamente. Nosotros, ¿es que no se puede llevar por el tema del protocolo sanitario? No, en realidad se cumple el protocolo sanitario. Nosotros estamos exigiendo a las dependencias policiales el cumplimiento de esos protocolos establecidos por el Ministerio de Justicia. El tiempo de cuarentena, el resultado negativo de COVID, así como cualquier otro requisito que exigen para el ingreso de las personas privadas de libertad. ¿Depende de eso para que puedan ser trasladadas las personas? Así mismo es.
¿Ahora cómo se encuentra? ¿Ya volvió la calma? Lógicamente, tranquilizamos a las personas que estaban con esa exigencia y también les indicamos el tiempo que duraría el traslado de ellos. Bueno, mucha atención con este tema. Vamos a hablar del avistamiento de yacarés. Esto pasaba en Itá. Fíjense, dos ejemplares de esta especie son las que salieron allí a la... No, acá están diciendo, Ángel Pujaré, estamos en la yacaré. Claro, en Itá pasaba esto porque ahí pues cerca está la laguna de Itá, donde hay varios animales de este tipo. Y dice que hay una abertura ahí en el cercado por el cual aparentemente escaparon. Esto se daba cerca de la medianoche. Transeúntes y vecinos captaron estas imágenes de los animales. Además, rápidamente avisaron a los bomberos, quienes llegaron para poder atraparlos y devolverlos a su hábitat. Los cocodrilos suelen salir cuando hay mucha lluvia debido a la crecida de la laguna. Hicimos varios deportes de animales, en este caso el famoso cocodrilo, que había salido a su hábitat, que sería de la laguna de Itá. ¿Ustedes se fueron cuántas personas para poder atraparlos? Y todo el grupo de guardias que tuvimos presente el día de hoy, en total estábamos entre 5. Acudimos a los móviles de emergencia que hacía la ambulancia y el carro grande. ¿Fue difícil atrapar a estos animales? No, la real no, porque ya estamos ya acostumbrados, tenemos el equipo necesario, tenemos la vía de protección necesaria para poder tranquilizar y controlar los animales para posterior volverlos a su hábitat, que sería la laguna de Itá. En este caso, ¿qué peligro representan estos animales cuando salen de la laguna? En realidad, varios. Primero, el automovilística, puede ser automóvil o el moto, que puede ser que no le haga y le pueda atropellar, puede causar un accidente de tránsito, o otro puede ser que él le pueda morder o pueda atacar a la persona que esté caminando o que esté por la zona que sería la laguna, alrededor de la laguna. ¿Estos animales son de atacar de repente si alguien pasa y no se da cuenta de que está presente este animal? Como todo animal, se siente amenazado y atacan precisamente. Si no le atacas, ellos no atacan. ¿Esto sucede más en época de lluvia que ellos salen o es constante? Ocurre constantemente en época de lluvia, como le digo a tu compañera, en la constante caída de lluvia se desborda la laguna y los animales lo que buscan es un territorio seco en el cual poder descansar. Una vez que la laguna esté llena, que esté desbordado, ellos buscan ese lugar. Y ahí aprovechan y les borde la laguna y salen a buscar su lugar seco. Comúnmente están alrededor de la laguna o comúnmente si son los más grandes, principalmente son los que más recorren, entrando en las cuadras, en la calle, en el barrio de la gente. ¿En este caso faltaría más barrera de protección para evitar de que salgan? Sí, así mismo. Sería nuevamente uno nuevo, si o más alto, para que los animales no ataquen o no muerdan o no rompan la valla, porque nosotros lo que pillamos fue eso, que había lugares de orificios que posiblemente haya atacado al animal de una u otra forma, en la cual rompieron y en la cual ahí aprovecharon y salieron casi todos. Un hombre fue detenido por agentes, digo bien, del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Sería el autor material de un disparo que acabó con la vida de un hombre en zona de Ñembú. Él fue detenido en la zona de Reducto San Lorenzo en un caso de allanamiento, en un operativo, mejor dicho, efectuado por agentes de homicidios. Sería el autor del disparo que acabó con la vida de este joven de 27 años durante un robo en Ñembú. Aníbal Adrián Mercado González es el ahora detenido, el principal sospechoso. Recordemos que también otras tres personas más fueron detenidas tras verse implicadas en la compra y venta del teléfono que estas dos personas a bordo de esa motocicleta que se observaba en imágenes de circuito cerrado robaron a Ariel Gustavo Leiva Bogado, la víctima fatal de este terrible caso de robo.
Hoy a las 10 de la mañana se reúne la Comisión Permanente del Congreso Nacional, quienes tienen en sus manos definir y llamar a una sesión extraordinaria en diputados para que estos últimos decidan si van a dar o no el voto censura a Juan Ernesto Villamayor luego de las declaraciones que él daba en la Cámara de Diputados. Hoy a las 10 de la mañana los miembros de esta comisión permanente van a definir cuándo se reunirán los diputados para dar el voto censura. Todo parece estar encaminado a que esto será así, porque la bancada de Honor Colorado y también llanistas del Partido Liberal ya mencionaban que la postura era a favor del voto censura al jefe de gabinete civil de la presidencia. Minutos más, a las 7:45, en 20 minutos más, una audiencia de Ulises Quintana, porque han solicitado su libertad para poder ir a Ciudad del Este. El diputado por el Partido Colorado, Ulises Quintana, quiere iniciar, dice, su campaña política con la intención de ser intendente de Ciudad del Este, pero por el momento él no puede viajar a la capital del Alto Paraná, ya que una de las reglas de conducta que le impuso el Tribunal de Apelaciones, que le habían otorgado la libertad ambulatoria en octubre pasado, es la prohibición de abandonar la ciudad de Asunción. Por este motivo, a través de su abogado, el legislador acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, solicitó a la jueza Alicia Pedroso que levante la restricción territorial para el ejercicio de su libertad ambulatoria. La defensa argumenta que esa prohibición quebranta el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, el libre tránsito, el efectivo ejercicio de sus derechos políticos, ya que tendrá que hacer campaña para la intendencia de Ciudad del Este confinado en Asunción. Atendiendo a ese pedido, la jueza Alicia Pedroso fijó la audiencia de revisión de medidas para las 7:45 de hoy, a fin de resolver si el diputado Ulises Quintana podrá viajar o no al Alto Paraná para hacer proselitismo con miras a las internas de la ANR previstas para el 21 de junio próximo. De la mañana con 26 minutos y vamos a escuchar a continuación las declaraciones del doctor Guillermo Sequeira, porque él menciona que hay más de 100 personas que fueron a vacacionar a playas del Brasil, que fueron a hacer turismo al vecino país y que dieron positivo a COVID-19 ya a su regreso al Paraguay. Hay mucha gente que está aumentando este nivel de contagio, al menos unas 43.400 personas ya ingresaron al país, principalmente de este número, turistas, es decir, paraguayos que fueron a vacacionar al Brasil. De este número, 100 viajeros ya dieron positivo al COVID-19 y hay por lo menos 500 paraguayos que dijeron que posterior a su ingreso iban a hacerse el hisopado y no lo realizaron. Escuchemos. Gente que estuvo por el Brasil y luego a la vuelta cuando se hace el test tan positivo. Es muy difícil decirte cuánto es el porcentaje de los que se fueron a Brasil tan positivo, porque ese denominador no tenemos tan claro. Hay mucha gente que va al Brasil y no hace migraciones. Entonces no tenemos un número cerrado de cuántas personas fueron al Brasil, ¿verdad? Migraciones puede hablar mejor de esto, pero sí una limitación que mucha gente no hace migraciones, ¿verdad? Al ir al Brasil y luego cuando vuelve tampoco. Sí hace todo lo que pide el Brasil, pero del lado paraguayo no se cumple. Entonces el denominador no tenemos para decirte, mira, el 10%, el 20% de lo que va a Brasil viene positivo, eso no te puedo decir, pero sí hay un número. Ahora, si eso puede aportar más casos a la comunidad paraguaya, claro que sí, pero como siempre digo, la gente que se va al Brasil y no se cuida, está la gente que se va al Brasil y se cuida bastante bien, es la misma gente que no se cuida acá. Como el que se va al Brasil y se cuida es alguien que también se cuida acá. Entonces, yo creo que las condiciones, principalmente central y en capital, el nivel de contagio que hay, probablemente inclusive puede ser más alta que algunas playas del Brasil. Ahora mismo lo que está ocurriendo en central y capital.
Entonces, el cuidado ya tiene que ser prácticamente universal, el uso del tapaboca, lavado de manos, el distanciamiento. ¿Cuándo usar el tapaboca también, verdad? No es que siempre tiene que estar con tapaboca. Uno sabe ya esa gestión del riesgo, como decimos. Eso no importa si uno está en Brasil o está en Paraguay, ¿verdad? El riesgo prácticamente es el mismo. Entonces, las medidas tienen que ser las mismas. 7:29 Ronaldo Yucio, frente mismo a la comandancia de la Policía Nacional, y hacía referencia al tema de controles, las barreras que se irían levantando de forma gradual, se van a realizar ya solamente en algunos puntos específicos donde, además del control que va a realizar la Policía Nacional, también ellos como agentes del orden sean controlados. Tenemos los detalles en este informe. Esta importante reunión, el ministro Yucio y el comandante Reskin anunciaron el levantamiento de todas las barreras policiales a lo largo del país y estas serán sustituidas por elementos tecnológicos como cámaras de seguridad. Hoy nuestra presencia en la comandancia es primero interiorizarnos de cómo está el funcionamiento de la Policía Nacional en general. Y en forma particular fuimos conversando con el comandante sobre diferentes aspectos, inclusive de índole presupuestario, ¿verdad? Anunciamos que como una propuesta inicial se consensuó el levantamiento de las de todos los puestos o barreras de control en forma progresiva, y vamos a ir en la medida en que tecnológicamente podemos ir reemplazando la presencia de las personas, del personal policial en los diferentes puestos de control. En esa medida vamos a ir seguramente ampliando esos sectores, esas rutas donde hoy están puestos o barreras de control fijos. Hemos contactado con referentes de la entidad Yacyretá, lo mismo vamos a hacer con Itaipú. También tenemos en puertas de ejecución un préstamo del BIP su momento de 20 millones de dólares, que estamos viendo, coordinando con el comandante y planificación del Ministerio del Interior, sí podemos también direccionar ese monto, o parte por lo menos, porque está destinado también un sector, un porcentaje de ese monto para los laboratorios de la policía, ¿verdad, comandante? Y utilizar otro para justamente incorporar la tecnología en los controles ruteros. Principalmente cámaras, ¿verdad?, que nos permitan captar y obtener toda la información que la policía requiera. El hecho de que se levanten las barreras de control que hoy están en forma fija no significa que van a desaparecer en esos lugares. Van a continuar, pero en casos específicos, cuando el Ministerio Público o la policía u otra institución tenga alguna causa, algún proceso que está investigando. Estamos viendo la posibilidad, no tampoco de poder levantar totalmente, así como lo dice él, en forma gradual, y estamos hablando con el ministro de Obras Públicas y es que los puestos de controles de la policía no podíamos cambiarlos, llevarlos a los peajes, donde ellos justamente tienen cámaras, donde nosotros podamos hacer un control efectivo de los trabajos que estén realizando el personal policial. Efectivamente va a haber unos problemas, pero no importa eso. Yo pienso que las acciones que nosotros lo vamos a tomar pensando en mejorar la Policía Nacional y mejorar la seguridad del país. ¿Algún mensaje que quieran enviarle a subordinados que quieran incurrir o continuar incurriendo en eso, comandante? Y los mensajes que ustedes lo están viendo todos los días, los personales policiales que están cometiendo hechos puniles están siendo puestos a disposición de la justicia.
con una investigación eficiente que realiza el personal de la Policía Nacional. Entonces no se va a tolerar entonces que vuelva a ocurrir lo que pasó con estos dos. Eso es algo que nunca se toleró, ¿verdad? Todos los personales. Por eso justamente le había explicado la semana pasada a algunos medios que la Policía Nacional cambió el reglamento de justicia policial, en el cual el personal policial involucrado en hechos punibles van a ser dado de baja, ¿no? Porque anteriormente con el reglamento anterior quedábamos a expensa de la resolución de la justicia, sí, pero ahora en este momento ya no. Desde el año pasado, con el cambio de reglamento podemos dar de baja, o sea que justicia policial puede dar de baja al personal policial involucrado en hechos punibles. Aclararon también que las barreras no desaparecerán de forma definitiva, sino que serán instaladas en los puestos de cobro de peaje, donde se cuenta con cámaras de seguridad que podrán captar todo el actuar policial. Atención, porque se espera para hoy una manifestación en contra de la designación de Federico González al frente de la Dirección Paraguaya de Itaipú. La convocatoria se llama Xecueray de la Traición Vende Patria, es la consigna que levanta el Partido Paraguay pues una para convocar a la ciudadanía a esta manifestación. Desde las 8 de la mañana y las 9 de hoy se realizarán dos manifestaciones prácticamente en paralelo frente a la sede de la entidad binacional en Asunción, así como en la Plaza Libertad de la ciudad de Villarrica. Son las dos primeras reuniones en donde se va a discutir, por ejemplo, la designación del ex canciller Federico González, uno de los participantes, incluso, y es lo que más se le critica, de aquella acta del 24 de mayo del 2019. El objetivo es repudiar la traición, dicen, desde esta organización del gobierno de Mario Abdo Benítez y de su equipo, designando a Federico González como titular de Itaipú ante la inminente renegociación del tratado del anexo C específicamente. Hoy a las 8 de la mañana se manifiestan frente a la sede de Itaipú. En Fernando de la Mora, específicamente en el barrio Pitiantuta, se da la siguiente situación. Episodios de inseguridad, roban vehículos y qué pasa posteriormente, incluso los dejan abandonados allí en calles de la zona. Vecinos de este barrio, reitero, barrio Pitiantuta de Fernando de la Mora, denuncian la inacción de las autoridades ante casos de robos que existen ahí en la zona. También se habla de que vehículos que se encuentran allí ya abandonados terminan convirtiéndose en aguantaderos de adictos que mantienen en zozobra a toda la comunidad. Ese sábado a las 3 de la mañana me llama una vecina, porque tenemos la cámara de circuito cerrado y tenemos botón pánico. Me llama, me dice, alguien saltó en tu propiedad. Salgo, despierto a mi hermano, voy con mi hermano, salimos y vimos que una persona estaba tratando de abrir todos los autos. Entonces le gritamos, le dijimos, ¿qué hace ahí? Salió, le seguimos, saltó. Creo que en el circuito cerrado me van a divisar, saltó el portón y me dice, yo soy reciclador. ¿Y por qué entraste en mi propiedad? No, yo no entré. Claro que entraste, le dije. Le agarré y después le dije que tengo la prueba de que entró. Y me dice, no, yo solamente puedo admitir que entró, pero no entró para robar. O sea que al momento que nosotros le agarramos y le llamé a 911, le llamé a la comisaría criminal, todo, después de una hora y media apareció la patrullera de otra comisión. ¿Qué ocurrió el viernes, don Alcides? El sábado a la madrugada. A las 3. ¿En esta vivienda cuándo se ingresó? El sábado a la 1 de la tarde. Primero en mi propiedad, en mi domicilio, pues en el domicilio del compañero Carlos Colmán, que hay muchos vecinos que iban a venir, pero estaban saliendo de su trabajo y no están pudiendo llegar por el tema de la inclemencia de tiempo, por el tema raudal. Muchas personas iban a estar hoy. Están entre 6 posiblemente,
¿verdad? Que se está tratando de identificar. Y es ahí donde yo le quiero decir al señor ministro, esto directamente para el ministro, le conozco personalmente, hemos trabajado, yo sé que su capacidad, que no sea ciego, sordo y mudo. Ciego, que deje ese ciego, que hablen con los vecinos, que no le escuche a su comandante, a su cosa, que venga a ver la realidad, porque tenemos más de 21 reclamos al Ministerio del Interior para que nos provea de patrullero. Yo después le pregunté al patrullero, ¿por qué no viniste? Porque solamente tenemos una patrullera para zona sur, imagínense. Uh-huh. Es imposible. Y me dijeron que no podía porque estaban cubriendo otro evento, un accidente de tránsito y una violencia doméstica. Y jamás iban a llegar, no llegaron, vinieron de otra comisaría. Uh-huh. Al día siguiente se apersonó el patrullero, era ahí por reclamo mío, y empezamos a analizar el tema. Y entendí que de balde le vamos a culpar a los buenos policías que sí quieren hacer su trabajo. La seguridad ciudadana tiene tres estructuras, y eso no lo digo yo, dicen los manuales. Prevención, represión y castigo. La prevención es los vecinos con las organizaciones civiles y la municipalidad. La represión. De la mañana, 45 minutos. Una vez más nos hacemos esta pregunta y continúan las investigaciones. ¿Dónde está Dayana? ¿Qué fue de ella? Judith Colexa sigue en la zona de Huañanó, en zona de Itá. Continúan las investigaciones. ¿Qué se hace hoy, Judith? Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Saludos a todo el equipo y la teleaudiencia. Y volvimos hoy a la compañía Huañanó. El tiempo no se presta demasiado, pero de todos modos hoy va a proseguir el trabajo de búsqueda por parte de la comitiva fiscal policial. Y volvemos al mismo sitio donde la última vez estuvimos. Se hizo un rastrillaje en este sector donde hay varios predios baldíos. Y este predio donde está enfocando ahora nuestro compañero Juan Esquivel pertenece a la empresa donde trabajaba Joel Guzmán Amarilla, el principal sospechoso de la desaparición de Dayana Espinosa y el único de momento quien, por cierto, sigue privado de su libertad. Hoy el objetivo de la comitiva de investigadores es la inspección de la cámara séptica de esta empresa de pollos, que por cierto tiene su cámara séptica en aquella esquina que va a ser abierta. Por cierto, no está lacrada, nos explicaba ya la semana pasada la fiscal Daisy Sánchez, pero hoy van a ingresar con equipos especiales, teniendo en cuenta que tiene una importante profundidad y está completamente cargado el pozo de residuos de la empresa. Todo este predio que están viendo ustedes, que parece como una reserva, es propiedad de la empresa donde trabajaba Joel Guzmán Amarilla. ¿Qué está haciendo ahora? Como pueden ver ustedes, está siendo limpiada, se abrió un poco más porque antes era completamente tapado de maleza, era imposible ver. Y lo que terminó llamando la atención en un momento dado de la comitiva de investigadores, principalmente la fiscalía, es que parte del tejido presentaba un boquete justo después de la desaparición de Dayana Espinosa. Y ya que le tenemos acá a la fiscal, vamos a hablar un poco acerca del trabajo previsto para hoy. Doctora, quedó pendiente, ayer pensaban revisar el pozo ciego de la empresa, pero no se pudo por las condiciones del clima. Hoy se va a hacer eso. Sí, nuevamente tenemos los resultados del clima de anoche. Un árbol se había caído ahí, entonces los camiones van a entrar por la granja y se está dificultando un poco el tema, pero vamos a realizar hoy. Tiene que hacerse un desagüe, dos camiones de cisternas vienen para desaguar, vaciar por completo. Hoy nos confirmaron que tiene 12 metros el pozo y vamos a verificar si hay alguna cosa ahí adentro que nos pueda servir para la investigación. Sí, no podemos dejar de revisar por el boquete que había manifestado el administrador de la empresa de acá de la fábrica y cómo era el camino que se utilizaba, la pareja de Dayana para venir al trabajo. Nos obliga de sobremanera a constatar, a revisar, a ver si se encontraba, como te dije, algo que nos sirva. Bueno, la fábrica, en tu caso la empresa, está aquí al costado. ¿Este sería como una especie de reserva que corresponde también a la empresa? Sí, sí, una reserva natural. Nos había manifestado que están siendo limpiados ahora. ¿Están recibiendo usted la colaboración por parte de la empresa donde trabajaba Joel? Sí, ellos se encargaron de contratar los camiones. Ellos se están encargando de hacer la limpieza.
Están colaborando bastante, ellos mismos están interesados en que se esclarezca todo esto. Ahora, doctora, apuntando a estas sospechas, y por supuesto sorprende de sobremanera que ahora estén incluso inspeccionando el predio perteneciente a la empresa donde trabajaba la pareja de Dayana Espinosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Que porque Joel podría conocer bien el terreno pudo haberse dado que él haya abandonado aquí el cuerpo? Sí, justamente eso nos manifestó el administrador de la empresa, que él conocía los movimientos de la fábrica, él conocía ese patio, esta reserva natural, y además que el boquete que está ahí, del tejido de alambre, es lo que lleva, pues, podría llevar a ese sitio, porque la tapa de la cámara séptica, por llamarlo así, ¿no? Es de cemento y se puede levantar fácilmente. ¿No está lacrada, doctora? No está pegada con ningún concreto de cemento por la base. O sea, yo podría levantar. Y el diámetro es fácilmente una persona puede ingresar en ese lugar. Y quiere decir que podría haber sido arrojado ahí los restos. El olor tampoco se podría percibir porque podría confundirse con los residuos que arroja la empresa. Totalmente. ¿Eso es lo que creen ustedes? Sí, eso es lo que creemos. ¿El trabajo se va a hacer con bomberos también? Sí, los bomberos ya están presentes, solo que no pueden ingresar por el camino que se dificultó un poco eso. Es lo que nos puede decir de momento la fiscal Daisy Sánchez. Para que ustedes tengan una idea, Fernanda, Mariano, este es el predio que días atrás fue objetivo de rastrillaje por parte de la comitiva, incluso utilizaron los canes especializados, como ya hemos podido mostrarles en aquel momento, porque también acompañamos la cobertura. Toda esta extensión ya fue inspeccionada, ya fue revisada, ya se recorrió y ahora pasan hacia adelante. Y esta reserva, este predio, es propiedad de la empresa donde prestaba servicios Joel Guzmán Amarilla, y la cámara séptica está en la esquina. En instantes van a llegar los bomberos entonces con equipos especiales para poder finalmente desaguar. Decía la doctora, 12 metros de profundidad aproximadamente tiene este pozo que va a ser desaguado para ver qué hay en su interior. Vos sabés que a mí se me plantea, Colexa, nada más para cerrar, ¿verdad? La interrogante de por qué se insiste tanto con el tema de los pozos, ¿verdad? La fiscalía tiene, Gina, por ahí un dato, Colexa, ¿verdad? Así certero, por eso es que están insistiendo con los pozos. Y te digo, Mariano, así como ya lo habíamos dicho también en ocasiones anteriores, que ellos están siguiendo todavía la hipótesis que Dayana haya sido asesinada y desmembrada y parte de su cuerpo haya sido enterrado o arrojado en algún pozo. Están siguiendo todavía esa línea, esa hipótesis, es por eso que van a insistir hoy en la inspección de este pozo ciego. Qué terrible. Bueno. Gracias, Judith, muy amable, sí. Hasta luego. Hasta luego. Judith Colexa trabajando de cerca ahí también con los investigadores. Una jornada más de búsqueda de esta joven Dayana Espinosa. Exactamente. 7:51, 22 grados tenemos de temperatura actual. Sigan comunicándose con nosotros. Hacemos una breve pausa y ya venimos. Alguna de las informaciones que serán noticia en el transcurso de esta jornada, porque hoy estará sesionando de manera ordinaria la comisión permanente y decidirán si es que se lleva adelante o no la convocatoria para solicitar nuevamente una sesión extraordinaria en el cual se trataría el voto de censura a Juan Ernesto Villamayor, interpelado hace un par de días atrás. Los legisladores tienen el plazo de 20 días luego de esa interpelación para determinar si es que dan o no el voto censura, en este caso al jefe de gabinete civil de la presidencia. Y ya está fijada también para esta jornada la audiencia para Ulises Quintana. Tendría que haber empezado o estaría empezando ya en los próximos minutos esta audiencia, con la intención de que Ulises Quintana pida de su libertad para ir hasta la zona este de nuestro país, porque él de momento no puede viajar a la capital del Alto Paraná, ya que unas reglas de conducta impuestas por el Tribunal de Apelaciones le otorgó la libertad ambulatoria el 30 de octubre pasado, pero con la prohibición de abandonar la ciudad de Asunción. A través de su abogado, Oscar Latorre, el legislador acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal,
solicita hoy a la jueza Alicia Pedroso que levante esta restricción territorial para el ejercicio de su libertad ambulatoria. ¿Y dónde está eso? Hablemos también del tema subsidio a comerciantes de fronteras, porque en la sesión que va a tener hoy la Comisión Permanente estarán analizando también lo que respecta a la evaluación de ese subsidio y su posterior ya aprobación para su remisión al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasa? Ya se ha debatido, ya los legisladores están al tanto, pero se necesita que se convoque a la sesión de tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores para finalmente derivar al Poder Ejecutivo el planteamiento. Y dentro de minutos más inicia esta manifestación en repudio a la designación de Federico González como nuevo titular, nuevo director paraguayo de Itaipú. Chegueray de la tradición, vende patria, se denomina, es la consigna de un partido que se estará movilizando frente a la sede de la entidad binacional en Asunción. Igualmente a las 9 de la mañana, otro grupo de esta misma organización estará en Villarrica manifestándose por la misma situación. Repudian la designación de este hombre que vemos en imágenes con miras a la renegociación del Tratado C de Itaipú. Maleteros marcharán en esta jornada en repudio a la DINAC. Hablamos de esta medida de protesta que llevan adelante este grupo de maleteros que dice pertenecer al sindicato y anuncia que a las 13 horas de hoy estarán realizando esta medida de protesta ante las imposiciones por parte de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Cabe recordar que la institución prohibió el acceso de maleteros al predio del aeropuerto. La marcha es por las familias que hace casi un año están pasando muchas necesidades, las cuales se acentuaron con la pandemia. Y ojo, otra manifestación, en este caso de padres de aspirantes a la milicia, hace referencia a esta manifestación de jóvenes aspirantes a la Academia Militar desde las 9 de la mañana, hoy en la Plaza de la Democracia, estarán movilizándose por la reducción de cupos para el ingreso a dicha institución. Quieren argumentar que se trata de una situación injusta, quieren protestar también, ¿por qué? Alrededor de 40 padres son los que dicen ellos se sacrificaron para costear los exámenes de ingreso, los cuales sus hijos pasaron, por lo que quieren saber qué fue lo que ocurrió. Aparentemente, de lo que solía ingresar de 145 jóvenes, ahora el cupo se redujo a solamente la mitad. Esto preocupa a los padres de cadetes o de aspirantes a cadetes militares que se estarán manifestando. Y en estos momentos en el Hospital Acosta Ñu de San Lorenzo se está haciendo historia, atendiendo a que se lleva adelante ya todo lo que tiene que ver con la aplicación del Zolgensma a la pequeña Bianca. Así que estamos muy atentos a lo que está pasando también allí. Exactamente. De esta manera ya cerramos y vienen los compañeros de Edición Matinal. Muchas gracias por la compañía. Buen día.